Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Hola, buenas, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. Y estoy aprovechando hoy que estoy pasando el día en el campo para grabar unos cuantos vídeos. Este va a formar parte de una nueva lista de reproducción y va a consistir en tutoriales cortos. Voy a intentar que sean muy cortitos y van a ser en el terreno, siempre en el campo. Se va a llamar tutoriales en el terreno o algo así. Ya buscaré algo más llamativo que no tutoriales en el terreno. Bueno, no suena mal. Y básicamente pues son tutoriales cortitos y va a haber tres niveles. Va a haber, lo habréis visto la miniatura de este, que este tiene una estrella y es un poco como la presentación. Y va a haber de una, de dos y de tres. Uno iniciación, dos intermedio y tres avanzados, cosas más avanzadas. Más o menos según yo vea la dificultad de lo que quiera hacer el tutorial, pues muchas veces se me ocurren ideas. Y muchas veces, por ejemplo, ya hablando del tema de hoy, que va a ser el triángulo de la exposición, que es algo muy, muy, muy básico, y los que llevamos un tiempo de fotografía ya nos olvidamos por completo, pues es algo que tenemos muy, muy interiorizado ya y no nos hace falta. Entonces es como montar en bici, al principio tienes que pensarlo, pero ya cuando sabes montar puedes ir montando en bici y ir pendiente de otra cosa y como montar en coche igual. Pues básicamente es lo mismo, pero en la fotografía. El triángulo de la exposición. Entonces, para alguien que esté empezando, pues unas nociones muy básicas. La exposición adecuada, que solo veremos en el próximo capítulo, que posiblemente lo grabe hoy para publicar los dos muy seguidos, pues están muy relacionados. Para conseguir la exposición adecuada, que ya veremos cuál es la adecuada y cuál deja de serlo, tenemos tres factores que influyen en la cantidad de luz que le vamos a dar a nuestra imagen. Por un lado tenemos la sensibilidad ISO, el tiempo de exposición que dejemos que entre luz en el sensor, y por tercero tenemos la apertura, lo abierto que esté el diafragma de nuestro objetivo. Estos tres factores tienen otras consecuencias. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición se suele medir en 1/60 significa un 60º de segundo, 1/100 es un 100º segundo, aunque nos pueda llevar a confusión porque decimos 100 más que 60, es al revés, un 100º es menos tiempo que un 60º. Tenemos que tener muy en cuenta que son fracciones. Y luego encima, para complicarlo más, cuando llegamos a determinadas exposiciones más largas, por ejemplo a 1/3 de segundo, en vez de ponerte 1/3, la cámara te pone 0,3 o 0,4, medio segundo. Luego ya empiezan los segundos y luego ya pues te sale el símbolo de las dos comillas, que significa segundos, y ya es más sencillo, pues de ahí para arriba pues va 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, y va así más o menos, que es más claro. Las cámaras normalmente llegan a 30 o 60 segundos máximo, y después vamos a tener un modo bulb en el que la cámara abre el obturador y cierra cuando volvamos a presionar, o mientras tengamos presionado el obturador con un disparador remoto, que esto nos va a permitir pues incluso hacer varios minutos. El tiempo de exposición. ¿Por qué los fotógrafos de paisaje llevamos siempre trípode? Pues muchas veces, para no forzar el ISO y usar una determinada apertura, tenemos que jugar con el tiempo de exposición. O también otras ocasiones queremos a lo mejor que el agua quede sedosa. Y como ya habréis visto en otros vídeos míos, el agua sedosa a mí me gusta, por ejemplo, a 1/3 de segundo. Esa exposición con mi cámara, con la Sony, no tiene estabilizado suficiente para compensarlo. Y si las tomara a pulso esas fotografías, el 90% me van a salir movidas, como ya está probando además recientemente. Y entonces por eso llamamos trípode, para poder dejar más tiempo del que podemos sostener a pulso. Siempre se ha dicho, y es una regla que para empezar puede ser válida, que la exposición mínima para que no te salga movida una fotografía es el doble de la focal que utilices. Por ejemplo, si estás utilizando un 50 mm, pues deberías tirar a un 100º. Esto se utilizaba en los tiempos de reflex. Hoy en día todas las cámaras tienen un estabilizador, por ejemplo esta Sony tiene, y un mínimo te cubre, o sea, una foto a 50 mm a un 50º yo creo que me lo garantiza, pero eso ya tenéis que probar con vuestra cámara
y el estabilizador, pues por ejemplo Olympus, que tuve la OM1, rompe todas estas reglas de los tiempos mínimos para disparar a pulso. Pues puede llegar a tener tomas de hasta 2 segundos a pulso y que salgan perfectamente nítidas. Así que nada, esto por el lado del tiempo de exposición. Ahora también, ¿para qué se puede usar el tiempo de exposición? Para hacer barridos en fotografía deportiva de automovilismo. En fotografía de aves también se utiliza, no tanto, pero también los suelen utilizar para hacer barridos de aves volando y son fotografías muy bonitas. Y nosotros en paisaje, básicamente, para congelar o alargar el tiempo de exposición, alargar muchas veces nos viene bien. Por ejemplo, se me ocurre una montaña que la esté sobrepasando una nube, si le das un poquito de varios segundos, te va a quedar como más difuminada la niebla y queda más bonito. En el caso de agua, como lo habéis visto en muchos de mis vídeos ahora en otoño, para hacer cascaditas y rápidos y saltitos de agua, nos viene muy bien también. Así que nada, vamos a pasar al siguiente punto. Pues bien, como hemos visto, el tiempo de exposición tiene muchas implicaciones. Y ahora vamos a pasar a la apertura, que es la apertura al diafragma. Aquí nos va a poner el límite nuestro objetivo. Hay objetivos, siempre se pone un número al lado de los objetivos, aparte de la distancia focal en milímetros. Por ejemplo, un objetivo fijo, un 50 milímetros, 1.8. Pues el 1.8 se refiere a la apertura máxima que puede tener el objetivo. ¿Qué implicaciones tiene? Cuanto más lo abrimos, más luz entra. Cuanto más lo cerramos, menos luz entra, más tiempo tendríamos que dar si no movemos el ISO. Y al revés, si queremos dar menos tiempo, pues abrimos más el diafragma. Además, los clics de las ruedas de la cámara, si giras 3 clics para oscurecer la imagen en el tiempo, puedes aclarar la imagen con 3 clics en el diafragma y se va a quedar exactamente la misma exposición. Cada clic equivale a la misma unidad en medida de exposición, entonces que es un tercio de exposición más o menos en casi todas las cámaras. Hay algunas que van por medios, pero lo normal son tercios de exposición y nos va a compensar. Con la apertura, ¿qué juego tenemos? Tenemos el juego de la profundidad de campo. La profundidad de campo es lo que tenemos enfocado. Si queremos, por ejemplo, que el fondo salga muy desenfocado, le afectan varios factores, entre ellos la apertura. No vamos a entrar, esto lo veremos en otro vídeo, el tema de la profundidad de campo y cómo utilizarla en paisaje y demás, pero aquí básicamente os tenéis que quedar que si abrimos el diafragma vamos a tener menos plano enfocado y si cerramos, por ejemplo, estamos a 1.8, vamos a tener un planito muy pequeño enfocado y si abrimos, si cerramos el diafragma a f8, vamos a hacer que esa zona que está razonablemente enfocada se amplíe bastante. Y bueno, esto del tema de la profundidad de campo, ya como os he dicho, lo veremos en otro capítulo. Entonces, solo nos faltaría el tercer factor, que es la sensibilidad ISO. Esta es bastante más sencilla. Las cámaras tienen un ISO nativo, en la mía es 100, hay otras que son 200, por ejemplo en Olympus. Me parece que en Fuji es 125, normalmente se ve en la cámara el ISO nativo, cuando estás cambiándolo hay uno de que si sigues bajando ya te pone auto o te salen como unos entre rayitas, que eso significa que son forzados, porque esta por ejemplo llega hasta ISO 50 pero es forzado. El nativo es el 100, que es el primer número que no tiene la rayita arriba y abajo. Y bien, el ISO es muy sencillo. Cuanto más ISO subamos, si de 100 pasamos a ISO 200, vamos a captar el doble de luz, pero lo que está haciendo es como amplificar la señal que le ha llegado al sensor, entonces nos va a meter ruido. Y así de sencillo es. El ISO, cuanto más subamos, más claridad vamos a tener, pero nos va a meter una degradación en tema ruido. Las cámaras hoy en día aguantan muy bien. Yo, por ejemplo, la mía hasta 3200 perfectamente, te mete un ruido muy pequeñito que lo vas a poder eliminar en edición, y 6400 es utilizable también igualmente, limpiándolo después con programas. Entonces no os preocupéis subir el ISO cuando haga falta, porque es mucho mejor una fotografía con un poco de ruido que una foto trepidada que no tiene arreglo. Y eso lo vais a aprender a base de palos, pero es así. Tenerlo en cuenta, que es preferible subir el ISO a 800 si hace falta en un día nublado así como hoy, que tener una foto trepidada. Y poco más.
Este es el primer capítulo. El próximo va a ser cómo exponer en paisaje, que va a ser también muy sencillito, de hecho puede que sea más corto. Y lo voy a grabar hoy para subir los dos muy seguidos. Y espero que os guste esta nueva serie de vídeos. Y no me voy a enrollar más, que tienen que ser vídeos muy cortitos para que sean agradables de ver y gente que vaya a cosas muy concretas las encuentre. Así que nada, hemos tocado el triángulo de la exposición. Puede que haya algún capítulo más de, bueno, el de exposición que voy a hacer ahora que os he comentado, y puede que haya alguno más, pero de momento esto es los principios básicos, que los que ya llevamos un tiempo damos por supuesto muchas veces y hay gente que está empezando y no lo sabe. Así que espero que si estáis empezando en fotografía os haya servido ayuda y nada, nos vemos en el próximo.